Según Santo Tomás de Aquino, él define que la comunión espiritual es un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Es importante hacer la comunión espiritual para recibir espiritualmente el sacramento de la Eucaristía. Hay momentos o circunstancias que no se puede ir al templo, pero Dios también quiere llegar a tu corazón espiritualmente. Muchos santos lo recomiendan para que podamos tomar vida en el espíritu. Ahí donde tú te encuentras, porque no puedes ir físicamente a recibir este sacramento, pero anhelas en tu corazón tener esa comunión íntima y sentir que Jesús Eucaristía quiere llegar para darte vida y vida en abundancia. Te motivo que busques un ambiente íntimo para que ores en cualquier momento del día o de la noche, allí en el aposento de tu corazón, en el interior, donde Dios te ve, te escucha, y así tendrás un verdadero encuentro con Jesús Eucaristía. Lo puedes hacer los días que se te dificulte por trabajo, por cualquier cosa. Tener estos encuentros, esta comunión espiritual. Ahora, haz esta oración para recibir la Eucaristía espiritual, tener esa comunión con el Señor. Haz esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme.
en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. La comunión espiritual es una oración con la que el fiel católico expresa el deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía, sin efectuar materialmente la comunión sacramental, es decir, sin recibir la hostia consagrada. Se utiliza sobre todo como una preparación para la Santa Misa, o en los casos en los que es imposible acudir a ella. La comunión espiritual consiste, según Santo Tomás de Aquino, en un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente y en amoroso abrazo como si se lo hubiera ya recibido. Juan Pablo II nos dice que es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. De aquí ha nacido la práctica de la comunión espiritual. San Juan María Vianney, el cura de Ars, decía: una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual. Decía la beata Juana de la Cruz que la comunión espiritual se puede hacer sin que nadie lo note, sin necesidad de ayuno o de permiso del director, y a la hora que nos plazca. Con hacer un acto de amor está hecha. Decía San Antonio María Claret: tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón, y en ella, día y noche, adoraré a Dios con un culto espiritual. Santa Catalina de Siena tuvo una visión. Vio a Jesús con dos cálices y le dijo: en este cáliz de oro pongo tus comuniones sacramentales, y en este de plata tus comuniones espirituales. Los dos cálices me son agradables. A otra mística, Santa Faustina Kowalska, Jesús misericordioso le comunicó esto: si practicas el santo ejercicio de la comunión espiritual varias veces al día, en un mes verás tu corazón completamente cambiado. Mi querido hermano, hermana, que has hecho esta comunión espiritual para recibir espiritualmente a Jesús Eucaristía, yo te recomiendo que ojalá en el comentario coloques esta expresión: mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. No olvides motivar a muchas personas más que quizás hay momentos que no tienen la oportunidad de recibir físicamente la Eucaristía, pero que pueden tener este gran encuentro para llenarse de ese alimento espiritual. Los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera, Jesús Eucaristía. Y si tienen alguna petición especial para que nosotros oremos, también pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 313-802-4188 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Sigue alabando al Señor con esta hermosa melodía.
a Jesús, Eucaristía, y siente esa presencia muy dentro de ti. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús. Grande.